Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, bonita gente de Zamora, Michoacán y de todos los lugares que nos están sintonizando. Es un gusto otra vez estar con todos ustedes. Pues ya saben, este canal es netamente zamorano, pero al mismo tiempo abarca hasta los confines de todo nuestro mundo vía internet. Síganos en este, nuestro canal de internet, tabandú.com. Ya saben, ahí están todos nuestros videos, todo lo que nosotros hacemos, todos nuestros temas se están subiendo ahí. Cualquier cosita lo pueden encontrar en vía internet. Ya lo saben también, síganos, mándenos los mensajitos de texto. Nuestros números aparecerán en unos momentitos en pantalla. Cualquier aclaración, cualquier duda, cualquier sugerencia, nosotros les estaremos agradecidos. Y con todo el entusiasmo de que sigan viendo este su programa de todos los martes, Diálogos de mi tierra. Soy José Enrique Mora Cárdenas, un servidor. Le mandamos saludos a nuestros compañeros aquí vecinos, a nuestros compañeros de Jacona, de Tangancícuaro, de Chilchota, de Los Reyes, de Paracho, todas las personas y por internet a todo el mundo. Hoy, en esta tarde, vamos a hablar de un tema de vital importancia, un tema que está aquejando también a nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad camina a pasos agigantados, es decir, hace 10 años los avances tecnológicos, los avances médicos se han disparado con la sola finalidad de hacer de este mundo un lugar más rápido, más accesible, y por lo tanto en este programa vamos a hablar un poquito sobre avances médicos que se están dando en estos momentos en nuestro país y con la cosa de que ya se están dando aquí en nuestra ciudad. Vamos a hablar un poquito sobre el tema de la micropigmentación. ¿Qué es la micropigmentación? Para eso hemos invitado a una amiga, una compañera. Nos contactamos desde hace varios días, pero por lo pronto pues ya estamos aquí. Tenemos aquí el gusto de estar con nuestra especialista en micropigmentación, Laura López Padilla. Un gusto, Laura, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto. Enrique, gracias. Aquí está Laura con nosotros. Ella es especialista desde hace aproximadamente 12 años. Sí. 12 años en este ámbito de la micropigmentación. Ella nos va a hablar un poquito sobre todo eso. La micropigmentación busca el que las personas estén más realizadas con ellas mismas, que se conozcan también, que se quieran, y por eso ahorita nos va a explicar todo esto. Laura, para toda nuestra gente, ¿qué es la micropigmentación? Bueno, la micropigmentación es prácticamente la implantación de pigmento en la piel, en la primera capa de piel, que es la epidermis, a base de pigmentos orgánicos e inorgánicos. Depende de la calidad que tú quieras manejar en tu centro de atención, es lo que vas a implantar. Y tú, Laura, desde hace 12 años te dedicas a esto. ¿Hay mucha gente que se haga esto de la micropigmentación? Fíjate que sí, ya tenemos 12 años haciendo este trabajo. Estuvimos trabajando aquí mucho tiempo. Continuamente estamos tomando cursos, actualizándonos. Sí. Es muy común encontrar el delineado permanente, lo que es en la ceja, ojos y labios. Ahorita ha avanzado mucho lo que es la micropigmentación en la piel, y ahorita estamos manejando lo que es la micropigmentación médica y estética. También. ¿Y esto con qué finalidad, Laura? Que, por ejemplo, mucha gente buscará esto, como tú dices, el delineado de la ceja, los labios también dices, ¿verdad? Los labios, el contorno y el relleno también. Pero tú vas un poquito más allá. Así es. ¿Buscas ayudar a las personas en otros ámbitos? Así es. Es muy común encontrar lo que es la micropigmentación estética, que es el delineado permanente. Ahorita se ha avanzado, lamentablemente, hay demasiado cáncer de mama. Muchísima gente día a día es sometida a la mastectomía, ya sea parcial o radical. Sí. Al hacer este procedimiento, pues la mayor parte de las mujeres queda con un bajo autoestima, problemas psicológicos que enfrentar, son muchas situaciones las que se representan. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es darle un poquito más de seguridad a ese tipo de mujeres que están pasando por esa situación. ¿Cómo lo estamos manejando? Pigmentando nuevamente en su pecho lo que es la areola y el pezón. Ah, perfecto. Oye, Laura, ahorita que estamos hablando un poquito de eso, ¿esto es solamente para puras mujeres o también se puede dar para niños, señores, jóvenes, para toda clase de personas? Así es, Enrique. Este procedimiento abarca todo lo que es el área médica, como puede ser el vitiligo. A cualquier edad lo podemos tratar. ¿Qué es el vitiligo? El vitiligo es una destrucción de las células de los melanocitos. Es lo que produce que ya no haya pigmentación y color en la piel.
Lo que nosotros hacemos es pigmentar esas áreas blancas en la piel, en cualquier parte del cuerpo, se puede pigmentar. También funciona para los niños o jóvenes adultos que están sufriendo de lo que es el labio leporino, paladar hendido. ¿Cómo lo manejamos? Formando nuevamente el labio con pura micropigmentación. Lamentablemente son costos en cirugía, sí, claro, bastante altos, no cualquier persona puede a veces costearlos. Entonces, lo que ofrece la micropigmentación es tratar de levantar el ánimo, el autoestima de estas, sí, claro, personas, formándoles su labio, dando forma, simetría, color, sí, y que no se vea nada artificial, algo que se vea muy profesional. Pero en esto, bueno, tal vez nuestra gente se estará preguntando, aquí nuestra gente que nos está viendo en estos momentos, ¿es lo mismo que un tatuaje, la micropigmentación? Porque así como me lo estás planteando, como que es un tatuaje más médico. Más médico, exactamente. La diferencia entre un tatuaje y una pigmentación natural en la piel, o lo que es la micropigmentación, la diferencia grande que hay es que no es tan profundo. Un tatú penetra hasta lo que es la dermis, y nosotros nada más trabajamos lo que es la epidermis. ¿Cuántas capitas son de la piel? Es la epidermis, dermis e hipodermis. Ah, ok. Entonces el tatuaje va más profundo. El tatuaje es más profundo, por eso no se puede quitar más que con cirugía, que es la cirugía láser. Nosotros también, para este tipo de personas que presentan lo que es el tatú, tenemos la opción de camuflajearles el tatú. ¿Cómo? Por medio de pigmentos orgánicos basados y que contienen aluminio. ¿Para qué? Para alcalinizar el color negro o los colores que tienen pigmentados. De hecho, mucha gente no consigue a veces trabajo, sufren de discriminación. Sí, es complicadísimo. Exactamente. Entonces, nosotros ofrecemos también para las personas, hombres o mujeres, el camuflaje de tatuaje, el camuflaje para estrías. Ah, ¿también para estrías? También para estrías tenemos esa opción ahora, de que ya no solamente tienen por qué quedar rojas o quedar blancas, también tenemos lo que es el camuflaje para la calvicie. De repente los hombres sufren de calvicie. Te voy a hablar en unos años más, Laura. Esperemos que no, aún tienes muy buena cantidad. Lo que hacemos también es, por medio de un inductor, pigmentar el área a tratar de la persona. A veces, no solamente, a veces tiene que ser una persona que esté descalabrada, o que esté totalmente calva. Pequeñas partes en, sí, donde es la alopecia, se rellenan, se camuflajea esa área. Ah, perfecto. Oye, Laura, ¿por qué ahorita que estábamos platicando un poquito fuera del aire, les compartimos, ¿por qué me comentabas que todavía esto no se está llevando de una manera accesible, pues, a las personas aquí en Zamora y en los alrededores? ¿Por qué? Lo que pasa es que son tratamientos médicos, el costo es un poco alto, entonces a veces mucha gente tiene el miedo de aventarse. Pero son trabajos bien hechos. Son trabajos bien hechos, son trabajos garantizados, tenemos la certificación ante SEP. Ah, qué bien. Trabajamos con los más altos requerimientos de higiene. Sí, sí, sí. Todo el material es desechable, a cada quien se le entrega su material. Las anestesias también son de muy buena calidad, contienen siempre epinefrina, que nos ayuda para controlar el sangrado de la piel. Sí. Se lleva un control también para evitar algún contagio de SIDA, VIH, lo que es el hepatitis también. Sí, claro. Uh-huh. Y las personas, entonces, ahorita que nos estás tú diciendo, ojalá que podamos asistir con nuestra amiga Laura. ¿Tienes algún lugar donde podamos acudir, Laura? Claro que sí, estamos en Avenida Virrey de Mendoza, número 790, esquina con calle Los Pozos, en El Duero, aquí en Zamora. Qué bien. Y de todos modos, no hemos terminado con esto. Ahorita nos va a explicar un poquito Laura, después de los cortes comerciales, ¿cuál es la finalidad que en estos momentos ella tiene para con el pueblo de Zamora y para los alrededores? Pero para eso, nos aparten, nosotros en un momentito más volvemos. Quisiéramos que nos dijera algunas palabras acerca de la inauguración de KIA aquí en Zamora.
¿Cómo no? Con todo gusto. Pues solamente decirles que estoy muy contento de que pudimos abrir el día de hoy esta agencia. Es una marca que viene con muchísimo futuro, con muchísima potencia. Están haciendo las cosas muy bien. Tienen una cantidad de modelos para todos los gustos, para todos los niveles económicos. Pero para mí lo más importante es estar aquí, porque yo inicié mi carrera empresarial aquí. Yo terminé mi escuela y me vine a vivir a Zamora 10 años a manejar una agencia de automóviles. Qué bonito. ¿De dónde es usted? Yo soy de Morelia. Soy de Los Reyes, Michoacán, con Morelia, mitad y mitad. Pero al terminar mi carrera tuve la oportunidad de venirme a vivir aquí a Zamora y manejar una agencia de coches, de la cual todo nuestro grupo empresarial, todo nació de aquí, de Zamora. Bueno, pues muchas gracias por esa pequeña entrevista. Esperamos que tengan éxito como lo viene haciendo desde hace tiempo y pues muchas gracias. Descubre Tabandut, la nueva televisión. Zamora destruye nuestro arte, cultura, información. Participa, crea, colabora, es tu canal. Quédate y descubre qué hay en esta región. Tu televisión, tu canal, tu medio de expresión. Tabandú, iluminando tu horizonte para descubrir. Regresamos aquí a su programa de todos los martes, Diálogos de mi Tierra. Gracias por estarnos sintonizando. Los teléfonos están en pantalla en estos momentitos, en unos momentitos más. Ya saben, mándenos un mensajito de texto, mándenos sus sugerencias, sus aclaraciones, qué programa les gustaría que transmitiéramos, cuáles son los temas de relevancia. Y lo saben, este programa es netamente zamorano con la finalidad de impulsar los valores, los principios que tanto se están perdiendo en nuestros días. Pues vamos a continuar en este su programa hablando sobre la micropigmentación con palabras de nuestra querida especialista Laura Padilla. Laura, nos quedamos ahorita antes de irnos a un corte comercial. ¿Cuál le podrías decir a toda nuestra gente? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué es lo que te movió para estar trabajando en esto? O cuéntanos. Bueno, algo de lo que a mí me motivó a aprender a hacer más publicidad sobre este nuevo tratamiento es ayudar a las personas que pasan por este tipo de situaciones, porque lamentablemente, por ejemplo, más en niños, se sufre mucho del bullying cuando sí, ellos claro. Tienen labio leporino, paladar hendido. No cualquier persona puede costear este tipo de tratamientos, y ahorita la intención es mover un poquito a nuestra gente e invitarlas a que acudan a mi domicilio para trabajar con ellos en estas áreas, sea lo que es la areola, el pezón, camuflaje de tatú, hacer un poco de labor social para nuestra ciudad. Yo pienso que es bonito dar a los demás algo de lo que sabemos. Qué bueno que estás haciendo esta labor social, Laura, y ojalá que muchas de las personas que están viendo estos programas se acerquen, que no les dé miedo, que busquen el contacto con todo esto. Muchas veces, como tú lo dices, ¿cuántos niños, cuántas personas viven su vida, pero no toman la manera de salir adelante de algún problemita que tengan? Porque se ven feas, porque quieren un cambio, etcétera, etcétera, así etcétera. Es. ¿Nos puedes repetir tu dirección, Laura? ¿Dónde te podemos contactar? ¿Algún teléfono que ahorita nos puedas brindar? Claro que sí. Bueno, el domicilio es Avenida Virrey de Mendoza, número 790, esquina con calle Los Pozos. Es en la colonia del Duero. Y el teléfono es 137-1196 o al 351-124-5155. Llámenos y con mucho gusto le atenderemos. Por ejemplo, ahorita lo que se está viendo ahí en pantalla, Laura, esa muchacha,
Esa ceja entonces es con micropigmentación. Eso es la micropigmentación estética. Ahí trabajamos lo que es la ceja, la línea del ojo, con una técnica llamada microvaivén. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Eso, entonces esos son los cambios. Esos son los cambios. El antes y el después, todo eso lo manejamos con mediciones, con tonos de acuerdo a la piel, de acuerdo a la forma del ojo, tratando de dar a nuestras clientas en lo que es la estética un poco más de jovialidad, una mejor simetría al rostro para que luzca mejor. Y ahí, por ejemplo, Laura, en los labios, o sea, ¿tú también pintas lo que es la línea del labio? La línea del labio, por ejemplo, ella, nuestra cliente, ella presentaba vitiligo, lo que hicimos fue hacer una micropigmentación en lo que son las áreas blancas, tratando de dar una tonalidad pareja a su demás rostro, delineando el contorno de los labios y haciendo un relleno por dentro. Para que sus labios se vean más gruesos. Sí. Aquí es lo que tú hablas sobre la areola. Lo de la areola y el pezón. Nuestra paciente sometida a la mastectomía, ya ahí posteriormente con sus implantes, si te fijas el implante, no tiene nada, está totalmente natural la piel, nosotros pigmentamos. Pero lo que fue. Pero te queda real, o sea, te queda como si nunca hubiera pasado nada, ¿verdad? Así es, la pigmentación generalmente puede durar de 5 a 8 años, después hay que regresar a un pequeño retoque. Perfectísimo. Uh-huh. Tratamos de dar los tonos más adecuados a la piel. Ah, perfecto. Y aquí es lo que dices de los tatuajes, lo que tú borras. Así es un cliente también con un tatú. Ahí fue sometido al camuflaje después de varias sesiones y logra obtener un color piel. Exactamente, sin cirugía. ¿Ahí qué es? Ahí es Laura. Es la primera sesión que hicimos con camuflaje blanco. Sí. Y después fuimos sometiendo al cliente a más tratamientos y así quedó al final. Si te fijas, es muy poquito lo que se logra distinguir. Pues muy interesante, Laura. Pues nosotros estamos agradecidos de que estés trabajando en este sentido y que vengas a decirle a toda nuestra gente que estás brindando este servicio también, que así se acerquen. Es. Pues muchas gracias. Muchas al gracias. Al contrario, Laura, gracias por invitarme. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Ojalá que no sea la última vez. Gracias. Y que podamos contar con tu apoyo, con tu presencia. Claro que ¿Algún sí. ¿Algún saludo, Laura, que quieras mandarle a tus personas, a las personas mismas para que se acerquen? Pues acudan a Micropigmentación Lucio Vero. Estamos a sus órdenes para servirlos en todo. Ofrecemos también tratamientos de microdermabrasión, alta frecuencia, favorecedor para muchas cosas en la piel, eliminar manchas principalmente. Y estamos a sus órdenes, esperamos puedan llegar personas con este tipo de problemas para poderlos atender. Es una labor social, no tendrá costo por el momento, esperamos puedan acudir ahí con nosotros. Perfecto, pues gracias. Muchas gracias, Laura. Al contrario. Un gusto, fue un placer estar transmitiendo con ustedes en estos momentos. Ya lo saben, este canal es netamente zamorano, es para ustedes. Nosotros nos seguimos viendo en otro subprograma, Diálogos de mi Tierra. Pues muchas gracias, que Dios los bendiga, hasta la próxima. Gracias.